Santo. El Señor esté con ustedes. Celebramos la Santa Misa aquí en el altar de la iglesia, donde Cristo Jesús siempre se ofrece al Padre. Por desgracia, tenemos la congregación afuerita, porque ya entramos otra vez en otro nivel de la pandemia, de la cuarentena. Entonces no podemos tener misas dentro de la iglesia con la congregación. Entonces pueden seguir de esta manera la Santa Misa. Hoy es la fiesta de Santa Isabel de Hungría, que fue como inflamada de amor por Dios y el prójimo. Ella es muy famosa por haber dado pan y comida a los muy pobres, aunque ella era muy rica, una reina en Hungría. Empezamos esa celebración pidiendo perdón por nuestros pecados para celebrar dignamente estos santos misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que concediste a Santa Isabel de Hungría el don de reconocer y honrar a Cristo en los pobres, concédenos por su intercesión servir con incansable caridad a los necesitados y afligidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hay lugar aquí en la otra puerta, no hay nadie. Pueden estar una familia ahí para alcanzar a ver el altar desde afuera de la puerta abierta que está ahí. A las 7 comunidades cristianas de la Providencia de Asia, de parte del que es, del que era, del que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Oí al Señor que me decía, al encargado de la comunidad cristiana de Éfeso, escríbele así:
Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y camina entre los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo, y descubriste que eran unos mentirosos. Eres tenaz, has sufrido por mí y no te has rendido a la fatiga, pero tengo en contra tuya que ya no tienes el mismo amor que al principio. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a proceder como antes. Palabra de Dios. El Señor protege al justo. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama a la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. El Señor protege al justo. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. El Señor protege al justo. Aleluya, aleluya. Del mundo, dice el Señor, y el que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó, ¿qué era aquello? Y le explicaron que era Jesús, el Nazareno, el que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara. Pero él se puso a gritar más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó, Señor, que vea. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida, el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios.
Palabra del Señor. Entonces, escuchemos ahora el Evangelio de este Bartimeo, se llama, ¿no? Se llama Bartimeo, este ciego sentado ahí al lado de la calle, en un rincón de la calle, pidiendo limosna. Famosísima esta historia de este Bartimeo, el hijo de Timeo, que bien, era muy lanzado, era muy como atreviado, porque cuando oyó que pasaba Jesús, empezó a gritar e insistir que me escuche, que me ayude, que venga Jesús, este Jesús famoso, que entonces empezó a gritar. Aunque le dijeron que se callara, él insistió. Y así tenemos que ser nosotros, insistir con Jesús, que nos escuche, que nos haga. Y Jesús quiere, Jesús dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que vea, quiero ver. Entonces, ojalá que nosotros nos demos cuenta que todos somos ciegos, de cierta forma. No vemos nuestros propios pecados a veces. No vemos nuestra falta de deseo de cumplir la voluntad de Dios. Dios lo ve clarito. Pero nosotros somos ciegos y no lo... Señor, que vea, ayúdame a ver, a conocerme, a entender mis pecados, a reconocer y hacer lo que tú, a saber, no ser ciego a lo que tú quieres que yo haga. Bien, y ustedes están afuera en las puertas, están afuerita para alcanzar a ver el altar en ciertos ángulos para no poder estar en la iglesia. Y quizás se sienten como aislados, están a un lado y al otro, están como este Bartimeo, un poco hecho a la margen, ¿no? Al lado, ¿no? Por esta pandemia, por esta cuarentena, muchos están aislados. Quizás pobres, mendigando, quizás mendigando cariño y amistad, porque están a solas, quizás en sus casas, quién sabe. Son como este pobre ciego que allá estaba como sentado al lado del río de allí en el banquete público estaba sentado, pobrecito. Y nosotros también a veces nos sentamos así, se siente uno como plantado ahí. Pero Jesús, si insistimos, si le rogamos, llega para con uno, para estar con uno. También la primera lectura de San Juan es el fin del año, entonces estamos escuchando el fin de la Biblia, el último libro de la Biblia, San Juan. Pueden leerlo en sus casas, quizás este Apocalipsis de San Juan. Y al principio, aquí en el capítulo 1, Jesús, como está hablando a los de cada iglesia, y él dice, por ejemplo, aquí a la comunidad de Asia, él dice cosas interesantes. Dice que ustedes no son fervorosos, ustedes han perdido el amor que tenían antes. Eso es muy común, ¿sí o no? Que empezamos quizás en la religión con entusiasmo y con fervor, pero luego, como dice aquí, Jesús dice, pero tengo en contra tuya que ya no tienes el mismo amor que al principio. Entonces tenemos que tener un fuego, ¿no? Una llama de amor, y no ser estas personas que no tienen fuego. Porque si somos como tibios, si
Si somos fríos, entonces Dios nos va a echar de su boca, ¿no? Como dice. Y entonces pedimos que Jesús nos dé luz, que nos cure la segura y también que nos dé un fuego de amor por Él. Ahora vamos a rezar, pedimos por los obispos y sacerdotes, por toda la iglesia, para que la iglesia sea siempre fiel en su ministerio, en traer y pronunciar, proclamar la buena nueva de salvación a todos sus pueblos. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por los políticos para que tengan sabiduría cómo manejar esta pandemia, cómo respetar los derechos de cada uno y de la iglesia, para que los que tienen dificultades en su vida sean ayudados. Pedimos por nuestro país y nuestro estado, nuestra ciudad. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Y oremos especialmente en este tiempo de noviembre para los difuntos, especialmente para los por los cuales estamos rezando en este mes de noviembre, especialmente para la intención de esta misa, para el Señor que murió ayer y para todos sus hijos, toda su familia, que vamos a rezar por ellos y por Él para que descanse en paz. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre Santo, acepta las oraciones que ofrecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable al Señor, el Padre Todopoderoso. Acoge, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, al cerrar la obra de la caridad inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo, ejemplo de Santa Isabel de Hungría, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque con la vida de los santos enriqueces a tu iglesia, con formas siempre nuevas de admirable santidad, y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros, y también porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, cantando: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caelia terra, gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y nuestro obispo Myron, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así,
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, como hijos de Dios, rezamos con confianza, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tu reino, tu poder y la gloria por siempre será. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Miserere nobis.
sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibiros dentro de mi alma. Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, me abrazo a ti y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. Y en la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti. Para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Las misas este fin de semana van a estar afuera, pero las